Bien, aquí estamos con el Worms Ultimate Mayhem. Aquí ya entraría los gusanos. Yo me entrecé. Este lo tengo en Steam, fue un regalo. Junto con otro de Sega. Me lo regaló un amigo. Bueno, pues entonces era un amigo. Yes, we meant skills, and not skills, because we're 33T. What? Because we're what? Because we're 33T? I don't know what that means. Leeds, of course, with two threes instead of two E's. Right, yes. Yes, we meant skills, and not skills, because we're Leeds. This time, things won't be so easy. Were they easy last time? I don't think so. It's all very well and good, me standing here just reading this stuff, but I don't know quite how dangerous this situation is. I'm protected, in a sound booth safe environment. So, you'll really need to nearly need to make those words up. There's food in the reception. Ah, the soundproofing's not that great. Don't lose your... He mirado los subtítulos, pero no hay. ¡Ay, porras! No puedo jugar ni igual. Ah, mira ahí. Ay, porra, no hay español. Qué mal, tío. No parece que no puede jugar. Porque pone que es para jugar online y seguramente este juego no tenga. Gracias. Ahí está. Bueno, aquí te sale el equipo automáticamente, así que ya está. ¿Por qué no lo puedo guardar? No, no puedo poner tele avanzada. Ah, pues nada. Estilo limpio. Creo que al quedarme estilo de juego me salga. Vale, así mismo, 30 segundos. Posibilidad de caja, munición, bazooka. Chula, hay un montón de cosas. Vale, así mismo. Y escenario. Ojalá me deje. Ay, no, no puedo crear escenario. Ay, no me deja.
No sé si las tengo ya. Ah, vale, los otros que son gratis. No creo que haya más gratis. Pero sí, seguramente me va a dar a mí. Me va a dar a mí que. No voy a poder jugar. Bueno, partida local en teoría sí. Ah, mira. Historia, campaña de bonus 3D. Ah, mira mi equipo. Bueno, pasa que no está en español, como en el anterior, en el 2, pero bueno. The Eat Me Diner. 2 days until opening. Who's in the kitchen? I am. I'm testing the light in. Let me know if the light comes on in there. Will do. Right, here goes. Ouch! Anything? No, can't see a thing. Hang on, I've got a match. I'll see what the problem is. What's this? Ah, oh, those are the TNT fuse. TNT fuse? Ay, yo que hace en 3D nunca he jugado, la verdad. Ah, ¿sí suena? Ah, vale, espera. Bueno, sí que he jugado, me acuerdo que tenía el demo. Pero ya cambia tanto en tercera persona ya que no me mola tanto, tío. Casi lo prefiero que sea en 2D por al lado y todo eso. Supongo que esto será igual, pero. A ver. ¿Cómo disparo? Le dispara con L2 mientras mantenía pulsado el. Adiós, voy a destruir la casa. Mientras mantenía pulsado el cuadrado, sería disparar, ¿no? Pero se pone en primera persona apuntando con el arma y ya pues. La intensidad supongo que será. Este me va a atacar un. ¿Puñetazo? ¿No me ha visto? No, no me ha visto, ¿en serio? Adiós. ¿Y eso? ¿A dónde la ha tirado? ¿Qué dices? Mira, abajo a la izquierda aparece lo que es el ángulo. A ver, está, el salto normal. Y si le doy dos veces. Eso es que le voy a dar a mi compañero, yo creo. No tengo armas seleccionadas, o sea que no. Ay, yo soy el rojo, ¿no? Estos son los malos. Pues voy a intentar. No, no creo que pueda pasar por encima de mi compañero, sí. Espérate. Que no me haré daño. Es que no quiero dar a mi compañero, tío, que mala suerte. Me voy a quedar aquí, que a lo mejor aquí no me dan. Voy a seleccionar un arma potente, como el bazooka. Mantengo presionado el cuadrado. Ah, ya con el L2. O, no, L1. R1, R2. Creo que quedo con R2 entonces. Plumbi. Ahí te va a salir a atacar, mira. Al resto del equipo. Ay, no, que sube. ¿No, no puedo esperar la cámara? De verdad. ¿Qué está maquinando? Está roto ahí. Venga, voy por otro. Fox sabe que este turno puede ser decisivo. Supongo que el personaje que llevo se llama Fox, ¿no? Ay, mira, tengo que destruir aquello, ¿no? Me la tomo para allá.
Ay, ¿cómo será lanzar el misil buscador? Vale, yo voy a coger esto. Mantienes R2 pulsado y sube la potencia. Y cuando llega al máximo sale solo, o sea que cuando le des al R2 ya hay que darle... ¿Se hace un agujero en el suelo? ¿Cambia la superficie del terreno? Muy bueno. Chippy. Ah, tiene dinamita ya. Adiós, me ha ganado. Menos mal que no he hecho nada. Aunque le haga daño a mis compañeros, voy a dispararle a la caja de dinamita que hay arriba. A ver, si lo puedo ver de aquí. No, sí, más. Me voy a alejar un poquito de la caja de dinamita. Con esto voy a romper las que están allí, pero no selecciono arma. He apuntado con pinta saltaba, ¿eh? Y ahora, R2. Y a mis compañeros, pero bueno. Ya está, ¿no? Y mientras los compañeros se han ido por debajo. ¿A dónde va el tío este? A ver qué me va a hacer. Anda, Shoryuken. Venga, vamos a ver. A ver. Oveja, viejecilla. Mochila de reacción, garfio, paracaídas. Ah, mira, esto explica. A ver, ¿qué es la placa esta? Ah, son vigas. Sí, es verdad que se hay una viga, una placa ahí. Voy a gastar el misil buscador solo por probar. A ver. Y lo puedo disparar para arriba, en teoría. Y ahora vuelve. Ay, Dios, nos va a pillar los tres ahí. ¡Hola! Uy, este modo me está gustando mucho. Me está gustando mucho, porque el otro ya lo tenía muy visto y también está muy chulo pasarse ahí una pastanguilla, pero este, con el modo de esta historia y tal, está muy chulo. No creo que tenga misiles guiados, porque ya mola mucho la cámara. Sí, se han acabado ya. Me voy a probar un poco, voy a hacer un poco loco, voy a tirar la... Echando pestecilla ahí. ¡Ay, no! ¡Que vuelve la vieja! ¡No! ¡Para allá, para allá! Ah, creo que la puedo dirigir un poco. A ver, corta. La puedo dirigir un poco con la limitación que tiene ya de movimiento. Pero, en un momento que tenía le he dado a la X y se ha saltado. Es decir, cuando le he dado yo. Y si le das a R2, por lógica, si con la X salta, pues con el R2 pues ha explotado. ¿Y qué queda? Ya está. Bueno, bueno, hay que eliminar el local, ¿no? Pues entonces voy a coger una abeja explosiva, que no sé si se podrá dirigir. Voy a usar una abeja explosiva. ¡Ay, Dios! La puedes también hacer explotar. A ver si tengo algo más explosivo, por ejemplo... La granada de racimo. Flecha venenosa. Voy a usar la granada de racimo. A ver. Ay, la he tirado sin poner en primera persona. Qué mal. Me voy a parar. Tenía que haber utilizado algo, no sé. Tenía que haber utilizado esto en la primera persona. Se queda en el último ángulo que ya está mirando. Se queda ahí el humillo. Chulo. Ey, mira ahí. Mira la sombra. Se ve como los cubos que parecen Minecraft. Bueno, es el sistema que utiliza para calcular la zona de área, ¿no? No es que la haga muy bien, pero bueno. A ver. Voy a utilizar... Hostia, tiene francotirador y todo. Wow. ¿Lo tendrás tú? Ah, sí, mira. Con L1 acerca. Con R1 aleja. L1, R1. A ver, no, voy a coger. Flecha venenosa, escopeta. La dina. Nah, una granadita. A ver, en primera persona. Lo puedes tirar directamente, ¿vale? Si lo sale R2, pero si mantienes pulsado el cuadrado, en primera persona tienes el ángulo bien puesto y ahí pues, controlas el. Con R2 lanzas la potencia al máximo, por ejemplo. Me he pasado y me he dado. ¡No! ¡Está muerto! Te mira como un desgraciado. Venga, otra granada. A ver, me voy a. A ver cómo se ve. El puño de fuego. Lo puedo poner en primera persona, que no me falta. ¡Ay, no! ¡No me hace nada! ¡Ay! Me queda muy cerca del TNT. A ver. Una granadita. Voy a tirar más para arriba, si no. ¡Ah, mi pobre compañero! The diner is destroyed and the enemy beaten. Success. Pues está, creo que ha quedado el vídeo bien, así, para oír el vídeo de modo historia, lo que sea, la misión completada. Muy bien, ya está. Aquí lo dejamos.
A ver, tiene las misiones y las puede... Parece que se pueden saltar, ¿no? Sí, parece que se puede hacer. Sí, se puede hacer la misión. Son solo 4 misiones, que supongo que serán más difíciles, y luego el online, que seguramente pues, no funcionará, pero bueno, tampoco es que me preocupe mucho. Mientras tengan más o menos la inteligencia artificial para funcionar con el juego, está bastante bien. Mira, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. Nos vemos. What are you doing here? Hasta luego.